Sean todos bienvenidos a la primera parte de la guía de la misión épica de los cuatro fantásticos, subiendo de cero al máximo a Red Richards, señor fantástico. Mr. Fantástico. Así como vamos a la misión épica. Y vamos a empezar esta historia. A ver cuánto tiempo tardamos. Misión épica, primera familia. Comienza la historia. Para iniciar la misión épica, toco la pantalla. Y así empezamos. Aquí Red Richards, entiendo. Emitiendo de nuevo para cualquiera que pueda oírme. Han pasado 913 días desde la última vez que vi a mi equipo, mi familia, los cuatro fantásticos. Partimos en el que sería nuestro último viaje en busca de respuestas acerca de un conflicto interdimensional. Pero entonces todo se vino a pique en un momento. La nave no podía soportar la presión de los universos en superposición. Probablemente calculé mal y mi familia pagó el precio. Cuando desperté estaba en la otra punta del universo y habían desaparecido. Me ha llevado un tiempo y bastante ingenio, pero ya casi estoy de vuelta en la Tierra. Rezo porque Sue, Johnny y Ben me estén esperando. Pero seré sincero, después de todo lo que ha sucedido, ¿tendré suerte si la Tierra sigue en su sitio? Bueno, sí, empieza con esa super intro. Ahí vemos a... parece náufrago Red Richard con la barba. Y dice, retorno fantástico. Red Richard ha estado perdido en el tiempo desde que empezó la batalla por el futuro de la Tierra. Pero al final ha llegado el momento de que se vuelva a unir a la lucha. Ah, ese era el tema. Yo había dicho cualquier cosa, que se habían muerto los cuatro fantásticos en esta Tierra, algo así. Y de paso vamos a ver el laboratorio personal de Mr. Fantástico. La señal fantástica, bueno, aquí dan un gurú encantado mítico, 5 biometrías de Victoriosa, que es un personaje premium, podemos reclutarlo, así que va, muy bueno. Antimateria negra de rango 6, y un cofre dimensional de ISO 6. Creo que lo más importante aquí son las biometrías de Victoriosa. Aquí vemos los personajes que vamos a necesitar. Solamente tenemos uno, ya tier 2, que sería Cristal. Mr. Fantástico ya viene, pero tenemos que subir a nivel 60. Ben Grimm, She-Hulk, Victorious, Antorcha Humana y Mujer Invisible. Mujer Invisible sabemos que se obtiene con el paquete Deluxe. Y vamos a empezar la primera historia. Tenemos todo bloqueado. Y así empezamos. Conseguir héroe gratis y así empezar a subirlo. A ver cuáles son las primeras tareas que nos van a pedir. Aquí tenemos personaje reclutado. Mr. Fantástico. Red Richard, un genio científico y uno de los humanos más inteligentes del planeta, dirigió la expedición al espacio exterior que cambió para siempre las vidas de los cuatro fantásticos. Como tal, se siente especialmente responsable del bienestar del grupo, particularmente de su amigo Ben Grimm, a quien los rayos cósmicos cambiaron el aspecto físico más que al resto, aunque es pragmático y resolutivo. Red ha descubierto que su perspectiva hiperlógica no siempre es la mejor y ha aprendido a confiar mucho en el resto de su equipo y en su esposa Sue en especial, por su visión y su corazón. Compartimos, bueno, ya lo compartí en la alianza. Y empecemos. La Tierra, por fin. Por mucho que disfrutara explorando las maravillas del cosmos, lo cierto es que no hay nada como el hogar. Aunque esto no es mi hogar, ¿verdad? No, incluso sin mi equipo advierto diferencias sutiles. Sí, es verdad. Los cuatro fantásticos de esta Tierra están muertos, o sea, del Future Five. Y piensa que encontró la Tierra, pero encontró, por decirlo así, la de los cómics, Tierra 616. Y esta puede ser la Tierra de Red Richard de este, en traje negro, puede ser la 617. Cuando nuestra nave entró en ese portal, los cuatro fantásticos no se desperdigaron sin más por distintos mundos. Fuimos transportados a otra dimensión, ahí está. Me ha llevado años volver a este planeta, pero parece que la aventura está lejos de haber acabado. Solo puedo esperar que mis compañeros tuvieran un viaje más fácil que el mío. Aquí podemos comprar el paquete y ya empezar con la misión Día del Juicio Final. Pero otra vez hará. La primera misión de historia, completa 10 fases. Y subimos a nivel 20, vamos a empezar. Una pena porque vamos a usar los puntos de aumento, pero bueno. Así es la cosa.
Vamos a hacer esta. Nos va a gastar 40. Y se nos van a acabar los puntos de aumento. Pero vamos a subir a... a Red Richard de a poco. Vamos a ver cuántos días hay que conseguir la antimateria. Tengo que poner farmear todo a full antimateria porque este personaje pide antimateria. Nada fuera de lo común y perdemos todos los puntos de aumento. Misión épica, listo. Adquirir. Nivel 20. Si los cuatro fantásticos han logrado volver a este mundo, sé dónde me estarán esperando. Me he encontrado incontables versiones de mí mismo en el multiverso. Ahí está. Y el 97,83% de ellos se instala en el edificio Bactar. Es algo más que nuestro cuartel general, es nuestro hogar. Solo espero que nadie haya cambiado la cerradura en mi ausencia. Completa 10 fases de misión especial. Vamos rápido así. Yo siempre uso este personaje para, más que nada, para subir los personajes a los nativos de nivel. Ahí está, nada por el común, misión épica, listo. Misión especial, quiero decir. Ahí vamos viendo las tareas. 200.000 de oro. Qué extraño, no hay nadie aquí. No solo... nadie está, mire de fondo, Bactar. No solo no están mis compañeros, es que tampoco hay ninguna señal de los cuatro fantásticos de esta dimensión. Ahí está. Es casi como si las instalaciones llevaran años cerradas. Es posible que nuestros homólogos extradimensionales también hayan llevado a cabo un viaje desventurado. Sin duda, esto merece un examen más meticuloso. En cuanto logre volver a poner en marcha los generadores de energía del edificio, misión diaria, complete una fase nada más, ¿no? Complete una fase. Voy a hacer una fase por la duda que pida más adelante otra fase. Siempre hay que ser, como lo dice Señor Fantástico, meticulosos. Listo. Nivel 25. Ya vamos a fijar cuántas tareas son después de esto. Nuevas características de bloqueada. Búsqueda de investigación. Investiga con materiales y busca una nueva misión. Ah, ya está. Qué reconfortante es volver a oír el zumbido familiar de mis equipos. Puede que lo haya creado mi versión de esta dimensión, pero siguen funcionando igual, al menos en teoría. Por fascinante que fuera a estudiar las invenciones de mi homólogo transdimensional, tengo que encontrar a mi familia. Eso significa activar el escáner de energía cósmica del edificio Bactar. Debería poder localizar sus huellas únicas, allá donde estén. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. El final. 56 tareas. Ay, mamita, qué tal. Dice activar el escáner de energía cósmica. Bueno, pide investigación en materiales. Kit de equipación. Pide 500. Listo. Ya está, 20 pasafases y en deluxe en unos 300.000 de oro. Parece que mi hipótesis original era correcta. Los cuatro fantásticos ya no existen, al menos en esta dimensión. No existe el más mínimo rastro de energía cósmica en este planeta que coincida con la mía. Un momento, el escáner está recogiendo una débil señal de una dimensión contigua. Eso podría significar que mi familia sí que regresó al edificio Bactar después de todo, solo que en una tierra alternativa. Si es así, puedo encontrar alguna forma de juntarnos a todos de nuevo. Confío en el que el rey Richard de esta realidad se sintiera tan intrigado como yo por los viajes interdimensionales. De ser así, puede que también construyera un dispositivo puente capaz de cerrar la brecha entre dimensiones. Quizás sea la herramienta que necesito para llegar a los otros miembros de los Cuatro Fantásticos. ¡Qué larga historia! Doble dimensional. Participa 5 veces. Ay, quiero ver si gana, ganar o participar. Creo que participar nada más.
participe 5 veces. Bueno, vamos a hacer 5 veces. Y cuando ya termine las 5 veces, seguimos. Y así, las 5... Bueno, hice 5 victorias ya, pero son 5 duelos dimensionales. Ahí tienen que saltar la misión épica. A ver, o tenemos que salir, listo. Ya participamos nosotros, bueno, si decía ganar, la ganamos también. Nivel 30. Listo. Qué pena. Oh, el Mister Fantástico de este mundo nunca construyó un dispositivo puente. O se lo llevó consigo cuando abandonó esta dimensión. Sea como sea, me quedo sin un medio para viajar interdimensionalmente. Por suerte ya logré construir un puente anteriormente. Puedo volver a hacerlo. Sin embargo, no será tarea fácil. Tendré que revisar los diseños. Convertirlo en un dispositivo portátil para el viaje que me espera. Y reunir algunas piezas excepcionalmente raras que puede que ni siquiera existan en esta dimensión. Supongo que no me llamaría Mr. Fantástico si no se me diera bien los retos. Dice, completa una fase de misión diaria. Ve, dije. Solamente una vez, si lo hubiera hecho las dos veces. Lo hubiera tenido que esperar hasta el otro día. O reponer la entrada con cristales. A ver, si me carga. Listo. Y misión épica, ya espero que no pidan más misión diaria, sino... Oh, voy a tener que esperar hasta mañana. Aquí saltamos. Primero van a salir las recompensas porque hicimos cada 6 días, cada 3 días nos dan recompensas. Y después misión épica. Ahí nos dieron de paso 50 de energía, que no hace falta. ¿Listo? Esto es desconcertante. El reducido tamaño de este nuevo puente exigirá algunos componentes excepcionalmente raros. Normalmente muchas de esas piezas estarían desperdigadas por mi laboratorio. Pero por familiar que resulte, debo recordar que este laboratorio no es realmente mío. Qué raro, es casi como si alguien hubiera vaciado todas las instalaciones del edificio Octer. Si examino los sistemas, quizá pueda descubrir lo que ha pasado con... Ajá, estos registros parecen indicar que el gobierno de este mundo confiscó muchos de los activos de los Cuatro Fantásticos y los trasladó al almacén militar cerca de aquí. Una decisión inteligente, supongo. Mejor mantener los inventos más peligrosos lejos de las manos equivocadas. Pero ahora necesito recuperarlos si quiero que este plan funcione. Dice búsqueda piezas del puente portátil. Ir. Y dice... Misión de historia, 20 son. Completa misión de historia. Bueno, tengo que buscar piezas en la misión de historia. Vamos a buscar en estas, que son más fáciles. ¿Qué personaje me hace falta subir de aquí? Tier 2. Ah, pájaro burlón. Sí, lo tengo, pájaro. Tier 2. Voy a hacer esta. A ver cuánta energía gastamos para conseguir esas piezas. Tengo 229 de energía. Ahí nos dieron 4. Falta 16. A ver si nos das más. 6. Seguro que las misiones de capítulo 10 para arriba deben dar un poquito más. Pero vamos a hacer esto para no gastar tanta energía. Ahí nos dieron 2. Pero al parecer sí vamos a gastar mucha energía. Igual tengo energía de sobra también en el buzón, en desafíos, tengo la recarga gratuita, tengo puntos de reunión, así que tengo bastante energía. Ahí nos dieron 6, nos faltan 8. Genial. A ver qué más, qué otro personaje. Doctor Octopus está tier 2. Ulsei también, que lo dieron rojo. Modok.
Electra también. Modo, como se fue antes de subir. Siempre, el modo que nunca lo puedo subir a tier 2. No es el peor personaje del juego, pero más 2, nos faltan 6. Vamos, vamos. Ya nos quedan 77 de energía. A ver si nos dan la 6 de una. 6 y 2 que nos den. Vamos. Más 3, nos faltan 3. A ver si en este nos dan. Y bueno, sí o sí lo completamos ahora esta tarde. Tenemos energía, como le dije, acabo de decir. Más 2. La verdad es difícil. Vamos a recargar energía de paso. Recarga de energía gratuita. El VIP 1 te hace cada 23 horas, no 24. El VIP 2 sigue manteniendo lo mismo. Da otras cosas. Creo que dan pasafase todos los días y se bloquea la ¿cómo se llama? Juego automático más. Más por 2, creo. Salen 2 más. Que hace que rompa todos los objetos. Quedan ciertas cosas. Objetos que hay en la misión. Vamos a darle vuelta a esta. Son 20, así que con este son 2 nada más me tiene que dar. Listo. Más 1. Ah, tenía 19. Bueno, listo, ya está. Completamos. Búsqueda de piezas de puente portátil. Misión épica. Subimos a rango 2, a Mr. Fantástico. Esa excursión en busca de suministros ha sido todo un éxito. He logrado localizar varios de los componentes que necesito para el nuevo puente. Un regulador cuántico, un medidor de dispersión iónica y hasta un acoplador de transmisores. Pero me siguen faltando algunas piezas fundamentales para completar el dispositivo. Ay, no la haga larga, señor. Por desgracia, no existen muchos lugares en la Tierra donde dispongan de una tecnología tan avanzada. Solo se me ocurre uno. Así que espero que en esta misión los Cuatro Fantásticos estén bienvenidos con los inhumanos. Ah. Usa 100 de energía. Uy, ¿dónde usa 100 de energía? En cualquier lado puedo usar. Justo voy a aprovechar de abrir una brecha. Brecha, brecha. A ver. Abrir una brecha, así que voy a aprovechar eso. Voy a cargar a 100 y voy a darle 90. Me va a faltar. Me va a faltar puntos de reunión también. Bueno, en el buzón, voy a comprar, sacarla del buzón. Vamos, vamos, vamos. La del buzón. Buzón, 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 buzón. Vamos a cargar estas dos de 50 porque ya que fue las dudas, pero no está cargando. Listo, chao. De una. De paso vamos a ayudar en la brecha de Baby. Que estaba aquí. Brecha, brecha, brecha. No, hasta 140 de energía. Por 40 de energía. De paso ayudamos. Un 34%. Y yo tenemos kit de uniforme. Listo. Subimos la primera maestría. Nos faltan 5.
Ahí saludo justo. Usuario de miembro. El inventario está lleno. Ay, ya. A ver, mejoramos los cromos. Ya con esto no nos queda espacio, ¿o no? Sí, son 53, no, nos queda 8. Sí, nos queda espacio. Listo, no sé por qué. Si da maestría, que es hora que ocupa espacio en el inventario, no sé, tiene una ilógica eso. Compartimos en la alianza. Nada que ver, ¿o no? Nueva característica bloqueada, nuevas caras. Juega nuevas caras, contenido de misión épica exclusiva. Aceptar. Dice, por muchas veces que visite de nuevo a Tilán, no deja de maravillarme su majestuosidad. Si tan solo los humanos pudieran integrar la tecnología tan eficazmente en sus ciudades, la tecnología de los inhumanos podría ayudarme a completar el nuevo componente. ¿El nuevo qué? Puente. Pero a juzgar por el escuadrón de guardias inhumanos enfurecidos que vienen hacia mí, tengo la sensación de que no están muy por la labor de compartir nada. No hace falta que esto degenere en una violencia innecesaria. Solo he venido para pedir su ayuda. ¿Podría ofrecerme una audiencia la reina Medusa o el rey Rayo Negro? Estaría dispuesto incluso a hablar con Maximus, si no hay más opciones. ¿No? Bueno, pues entonces, como mi querido amigo Ben Grimm acostumbraba a decir, es la hora de las tortas. Bueno, a ver. Supera princesa inhumana 2 veces. ¿No pide que use a Red Richard? No, ¿cierto? Bueno, después nos vamos a trabar, creo que en esta misión, porque después la pide 4 veces. Y nosotros tenemos que hacer 2 veces ahora, ¿cierto? Nos va a quedar una. Y con las 3 del otro día podemos completar eso. Oh, me volví muy para atrás. A ver. Tengo que fijarme. Nada supera. Preciso usar el señor Mr. Fantástico. Bien. Menos mal que no la hice. Bueno, a ver, Mr. Fantástico, ¿dónde estás? Aquí abajo tienes que estar. Aquí estás. Te voy a poner favoritos, si no tengo que estar buscándote como un tonto. Entonces sales aquí. Vas a sacar. Iniciamos, la primera vez es manual. O sea, ir a usar ataques básicos. Y después la próxima ya son ataques. Me olvidé de descargar eso también. En la update, es decir, que descargaran eso. Se van a descargar datos adicionales, puedes descargar todos los dos en ajustes. Ahora vamos a hacerlo después de esta misión. Lo hago. Y aquí estamos, 100%. Tuve que poner pausa el video, si no. A ver. Todo full HD. Aquí vamos. Nueva Tilán. ¿Quiénes son? A ver si podemos seguir con el fantástico. Ah, está re fácil la misión. Ahí ven, eso es juego automático más, ¿ves? Que va y rompe todos los objetos, sí o sí. Se ve excelente. Estos más son los de Agente de Cielo, los inhumanos de Agente de Cielo. Por lo que se nota, los de la misión capítulo 8. Detén esta locura de inmediato. Detened esta locura de inmediato. No sé quién eres, forastero, pero no eres bienvenido a Nueva Tilán. Cristal, soy yo, Red. Una vez fuimos compañeros de equipo, al menos en mi mundo. Richard, no puede ser, vi a tu familia marcharse hace muchos años. Vi tu nave explotar, tú, Sue, Ben y hasta mi querido y dulce Johnny. Y supuestamente Cristal sale, el esposo de Quicksilver. Todos vosotros moristeis. Claro, ahora todo cuadra. Esto debe ser alguna clase de truco. Y como gobernante en funciones de los inhumanos, tengo el deber de proteger esta ciudad de cualquier invasor. Aunque tenga la cara de un viejo amigo. Bueno, vamos a derrotarla.
Easy. Ahí va. Está rango 2, ¿eh? Igual tiene 33.000 de vida. No tiene nada de vida. Chao, Cristal. A dormir. Misión completada. Se ve genial. 18.000, da bastante. Un humo especial, objeto obtenido. Bueno, esos son del laboratorio. Completamos una vez más. Después seguro nos saca el traje de Señor Fantástico clásico, seguro. Sin la barba y el traje de celeste, ese seguro, le van a sacar el traje. Una vez más, de paso nada, biometrías y ya está, misión épica. Adquirir. Si pueden repetir, bueno, la segunda, mientras esté el Señor Fantástico en el equipo. ¿Qué biometría cristal? Cálmate, majestad, soy un amigo, lo prometo. ¿Red, de verdad eres tú, después de todos estos años? Sí, pero no es Ray Richard que conociste, provengo de una dimensión alternativa. Igual que vuestros cuatro fantásticos, partí en una misión catastrófica, pero logré sobrevivir a las consecuencias, al igual que mi familia. Por desgracia, están desperdigados por diversas misiones y no puedo encontrarlos sin tu ayuda. Entonces cuenta con ella, mis guardias reunirán todo lo que necesites, siempre y cuando me prometas una cosa. Claro, Cristal, lo que quieras. Los cuatro fantásticos de esta dimensión no eligieron morir, pero cuando lo hicieron, dejaron un mundo abandonado a su suerte. Los inhumanos fueron más que capaces de llenar el hueco que dejaron atrás, pero imagino que no todas las dimensiones son tan afortunadas. Así que cuando regreses a tu hogar, prométeme que lucharás por tu mundo tal como yo he hecho por el mío. Lo prometo, Cristal, nunca he dejado de luchar y nunca lo haré. Fábrica puente portátil. Pide 500 restos dimensionales. Tengo 58.000. 522. Así que listo. Fábrica un puente portátil. Misión épica. Subimos a rango 3 a Señor Fantástico. Creo que esta va a ser la última tarea. Creo. Porque ya pide de vuelta a ser la princesa o algo parecido. Con eso debería bastar. Por fin he completado el puente. Una vez que el dispositivo alcance la potencia máxima, debería poder partir hacia otra dimensión. Qué pena que tengas que marcharte tan pronto, Red. A este mundo aún le vendría bien cuatro fantásticos. Sí, imagino que sí. Quizá haya algo que pueda hacer al respecto. Sube el rango a cristal, de cristal a 3. Sube el rango de cristal a 3, ya la tengo. A tier 2. Así que bueno, el tema de eso. No, Red, parece que tu dispositivo ya ha alcanzado la potencia máxima. ¿En qué estás trabajando ahora? En un regalo de despedida nada más, Cristal. Una pequeña muestra de mi gratitud. Algo para recordarle al mundo que sigue estando en buenas manos. Y para recordarte a ti que, aun cuando ya no estemos, sigue formando parte de la familia. Uniforme de los Cuatro Fantásticos para Cristal. Tengo que tener 8 de estas. Ocho común de antimateria de trango. Creo que no tengo tanto. Me tengo que seguir jefe mundial. Estos son rango 3. Me va a faltar. Dice que me regaló 2, ¿eh? Ayer me gasté todo subiendo Black Dwarf, si sabía. Voy a tratar de conseguir más antimateria. Un jefe mundial. Y a ver si podemos seguir. Bueno, pasaron casi 3 horas desde que pasó eso. Hice todo Tierra de Sombras. También compré en la tienda antimateria. En el laboratorio también hice antimateria. Y bueno, vamos a la misión. Misión épica. Ya tenemos
las 8 antimateria de rango 3 y piedras nor del caos. Progreso de investigación, el uniforme para cristal, regalo. Y nos van a regalar el uniforme, a nosotros también. Nada, no, solamente él. 20 pasafases para, bueno, parte de la investigación. Aquí lo tienes. Si lograse ajustar el puente a la señal que detecté antes en el escáner de energía cósmica, podría seguir esa frecuencia hasta la dimensión correcta y reunirme directamente con los miembros del equipo que falta. Por supuesto, si las leyes físicas de esta dimensión han quedado comprometidas de alguna forma, no hay tiempo que perder. Mi familia depende de mí. Hora de saltar otra vez hacia lo desconocido. Solo espero tener mejor fortuna que el último Mr. Fantástico que abandonó este mundo. Usa 2 millones de oro. Bueno, ¿en qué uso 2 millones de oro? A ver. Inventario. Vamos a cambiar el conjunto del señor fantástico. Trata de conseguirle un conjunto de fuerzas de Hulk Cabrera. Y ahí vamos a. Bueno, yo veo que me sale la primera. Si me sale la primera, 200.000, 100.000 por tirada, algo así. A ver, vamos a ver si me sale. Son 10.000 por tirada, ¿no? Son 200.000. Pero a veces sale antes del. Ya doné el millón a la alianza, también ese es el tema. Después, ¿qué puedo gastar en las habilidades? Subir las habilidades. Ya creo que le subí las habilidades antes. Sabía. Porque ya estaba en un directo. No me acuerdo de quién. Ojo de halcón, no. Fuerza Hulk cabreado o turbo. Estaba en un directo y vi más o menos estas tareas. Después pide la de princesa. Las tareas. Pero solamente no queda uno. Que sería el que acabamos de hacer de cristal. No olviden de suscribirse, ponerle like al video, compartirlo. Para aquellos que no sepan qué tareas, qué materiales piden. Para avanzar, tiene el video completo. A ver si nos sale. Ojo de halcón, quiere salir, ojo de halcón. Bueno, a él también le pasaba lo mismo, estaba, pero el que estaba haciendo el directo era para Strife. Yo no, voy a dejar listo, por lo menos en este sentido, a. Con personajes que estamos siguiendo de 0 a nivel 60. Después, a nivel 70. Y después, tier 3. Voy a dejar posponer todos los tier 3 que tenía. Y voy a subir al señor fantástico. Con antimateria, creo que se sube, sí. Es antimateria, igual que Deadpool. Como es nativo tier 2, entonces pide más. 1200, estoy en camino. Y ya estoy sacando cofres heroicos, así que me dan más materiales. De vez en cuando me tiran alguno. Vieron otra vez que me saqué un cromo. Bueno, vamos a ver si me sale algún CP de energía, alguna cosa. No va a ir para él. Ahí le puse ya un CP de trascendencia. Va a ser fantástico. Pero si en tier 3, sin nada, como Sharon Rogers, yo sin tener ni un CP de energía, llegué a 2 millones. Ahí está, fuerza de Hulk Cabrera. Ahí está, gastamos 2 millones. Adquirir, subimos a nivel 35. Y dice, mira, este sitio no sobrevive nada. Sé que esta no es mi dimensión de origen, pero me preocupa que mi propio mundo haya corrido la misma suerte en nuestra ausencia. Si nuestro mundo tiene la menor posibilidad de sobrevivir a esta guerra, tenemos que prestarle ayuda. Razón de más para localizar al miembro de mi equipo que falta tan rápidamente como sea posible. Puede que no tenga un escáner de energía cósmica a mano aquí, pero por suerte siempre se me ha dado bien improvisar. Dice, esto es justo lo que me temía. Un mundo que no sobrevivió a la guerra entre dimensiones. Un mundo en el que la lucha por el futuro, por enconada que fuera, no bastó.
Me he pasado la vida arreglando cosas, pero la destrucción a esta escala no se puede reparar tan fácilmente. Llevaría años enmendar todos estos daños. Y, aunque me atraiga el reto, no es algo con lo que pueda yo solo. He venido aquí a rescatar a los miembros del equipo que faltan. Si la señal que detecté se trata de ellos, y luego seguiré adelante. Porque si me quedo mucho tiempo, no podré resistirme a arreglarlo todo. Y si lo intento, probablemente acabaría tan destrozado como esta pobre tierra. Ahí completamos el capítulo número 1, primero familia, capítulo 2. Viejos amigos, el Mr. Fantástico, el señor Fantástico viaja por el multiverso para reunirse con los cuatro fantásticos. Toca la pantalla. Primera tarea del capítulo 2. Investigación. Reúne las piezas de escáner de energía cósmica. Misión de historia. Pide 30. 30, 30. Bueno, cada vez pide más. Vamos a las misiones. Y vamos a sacar toda la energía que tengamos disponible. 170 tengo. Esperemos que no dé mucha energía. Ya pidieron 20 recién. Vamos a empezar con de aquí abajo para arriba. No sé si vamos a lograrlo con estos 170, pero vamos a darle con esto primero. A ver cuánto nos da la primera. Nos dieron 5, genial. A ver. Si nos da más de 5 y de 4, lo logramos. Si no, se va a hacer complicado. Ahí nos dieron 4, genial. Tenía punto de aumento, imagínense, se había aumentado hasta 70 y pico los puntos de aumento recién. A ver, a ver. Un super like para estos 3, ahí nos dieron. Nos faltan 28. No, 18. Vamos con otro. De paso, esas geometrías no van a servir. Vamos a enviar el punto de reunión. Y vamos a recibir, porque 14, nos faltan 16. Primero vamos a... También podemos comprar en la tienda. Pero vamos a gastar estos 23 que quedan. 23 de energía. Ahí nos dieron 3, 17. Enviado puntos, si no después nos van a eliminar porque no estamos enviando los puntos. Igual ahí la gente, yo no sé eliminar a la gente cuando dice que está activa hace minutos, o horas, o un día máximo. Ya 2 días y empiezo a eliminar. Adquirir todo. 1500, justo, nos va a hacer 75 de energía. Acuérdense, bueno, ahí está, van viendo cómo obtener energía de paso también. Super, super guía del primer capítulo, ya empezando el segundo capítulo de las tareas para subir de cero a máximo, de cero al máximo, al Capitán Fantástico, al Señor Fantástico, Red Richard. Han vuelto por fin a casa. Bueno, aquí había más energía para no estar volviendo y volviendo. Combina ISO también, aquí podría hacerlo. Vamos a juntar esto. Preguntas diarias, vamos a comenzar. A ver, qué pregunta. Eggman, Gen X. No hay nada relacionado solamente eso con los Eggman. Después pide los Eggman, fragmento Macron. Lo único relacionado con la Eggman. Después. Vamos. 9:46 p.m. Todavía no termino de grabar este video. ¿Cómo se llama la material de ser por mejorar de equipo? Kit de equipación. Todo lo demás naciste, ya naciste, corre científico y menos herramientas. Doble dimensional, honor. Insignia de honor, Daniel doble dimensional. Cromos, flecha dimensional, Dani. Después, listo. Con esto esperemos
poder lograrlo. A ver. Si lo logramos, tenemos 4 tiradas, creo. 3. Ya tenemos 20. Con esto vamos a tener. A ver. 5. Nos faltan 5 nada más. Con este tenemos. Estoy gastando pasafases a. A ver, ¿cuánto nos da? 5. Igual nos faltan, nos va a quedar 20. Uno nada más, ¿en serio? A ver, bueno, tengo que seguir consiguiendo energía. Vamos a tener. Dos, nos faltan solamente 2. A ver, directamente voy a la alianza, compro. A la alianza, nada que ver. ¿Por qué cargo esto? Listo. Tienda. Bueno, esos son errores de actualizaciones. Mini errores, pero son errores. Compramos. Como recién dije, compré la. La antimateria aquí. También puede solicitar apoyo y ayudar. En esos también le van a dar logros. Ahí recién compré antimateria. Ahí está comprar. A ver, nos faltaban 2, así que yo pienso que mínimo recién dieron 1. Listo, 2. No va a decir más 2, pero puede haber sido más 5. Listo. Vamos a la misión épica. Cada traje que sale a partir de ahora son, pero excelente la calidad. Comparado a los trajes que salían antes, cuadrados eran los trajes. Ahí tienen que mejorar. Por ejemplo, el de Kingpin. Listo. Subimos a rango 4 ya. Ahí te dice, aplica la reducción del 30% del daño físico sufrido. Las piezas que he reunido deberían bastar para crear un nuevo escáner. Ahora lo único que necesito es ajustar la frecuencia cósmica adecuada. Si no lo sintonizo bien, a saber dónde podría darme este dispositivo. Y en un mundo tan dañado como este no me apetece demasiado descubrirlo. El precio de usar supera a princesa inhumana 4 veces. Hoy son 3 veces por día. Pero ustedes. Bueno, ahí. Una vez y mañana. Ahí tienen más antimateria. Justo materiales para seguir subiendo a los. A los X-Men. A los X-Men, escúchame. Al señor fantástico. Justo nos va a servir todo esto. Y yo creo que esa sería la última tarea. Que vamos a conseguir. Después de equipo personalizado, mejora 1. Eso ya lo voy a hacer. Pensé que me podía llegar a pedir la misión épica. Pero no pide. Después de esas insignias nos van a servir para comprar más biometrías. Para subir más rápido a lo. No se puede reponer la entrada. Bueno, mañana. Vamos a seguir. Mañana nos dan 3 entradas de nuevo. Entonces, ahí completamos esta. Nos falta una. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. La primera parte de las tareas del señor fantástico han sido completadas. Mañana seguimos con la segunda parte. Sígueme y suscríbete para estar al tanto de la guía completa y cada video que iremos subiendo, como sagas de Hoenn, Pokémon Hoenn Adventures y Fable de los Chapter y algún que otro video random. Chao, saludos, síganme en la descripción y se viene la outro, videos anteriores.